Vamos a brindar por nuestro invitado. Vale. Salud. ¿Arkady? Igar, ¿en qué trabajas? Espero que sea más serio que lo que hace Katia. Mamá. ¿Qué? Sí. Quiero expandir mi negocio. Estoy buscando locales para una cadena de supermercados. Ah, Arkady tiene una. Una de esas. Qué coincidencia. ¿Verdad que sí, Arkady? No creo en las coincidencias. Yo tampoco. La vida es tan curiosa. A lo mejor acabamos siendo socios. No lo creo. ¿No estás cansado? Sí, un poco. Lo siento, estoy hablando mucho de negocios. Hablemos de la familia. ¿Cariño? Sí. ¿Dónde viviremos? ¿En mi casa o con tus padres? ¿Cuántos hijos quieres? Bueno, dos. ¿Dos? Sí. Con dos no hay equipo. ¿En serio? Yo diría siete. Es un número de cuento. Los siete enanitos, los siete samuráis. ¿Quieres un cigarro? Oh. No fumo. Tenemos billar, ¿te apetece? Echemos una partida. Con mucho gusto. Vamos. No tardaremos. Por favor. ¿Qué estás tramando? ¿Y tú? Nunca dejaría que mi hija estuviera contigo. Eso no va a ocurrir, o sea que olvídalo. Claro. Ahora no es cosa tuya. Tú no me sacaste de la cárcel. No hiciste que el coche explotara. Probablemente ni siquiera sea tu hija. Arkady, no está nada bien que uses a tu hija. Me importa una mierda lo que digas. Pero no vuelvas por aquí jamás, ¿entendido? Y no vuelvas a ver a Katia. Eso no puedes decidirlo tú. ¿Estás segura de que él es el hombre que necesitas? Mamá, me gusta. Nos entendemos bien. Ya veo. Vaya, qué rápido. Sí. Tenemos nuestras diferencias. Ha sido un placer conocer a su familia. Gracias, Vera. Gracias, papá. ¿Te vas? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se lo vas a contar? Fuera de aquí. ¡Papá! ¿Quieres que se lo cuente yo? Ni se te ocurra volver a pisar mi casa. O a lo mejor tú. ¿Qué? ¿Qué vais a decirme? No queríamos que ella supiera nada de todo esto. ¿Saber qué? A mi padre. Lo mataron por orden del tuyo. Porque él me atacó primero. No tuve opción, ¿entiendes? Después yo intenté matar al tuyo. Como verás, fracasé. Mamá, es verdad. Ya me voy. ¿Qué más me habéis ocultado? ¿No te parece suficiente? Ahora todo está bien. Tu padre está vivo. ¿Bien? ¿A esto lo llamáis estar bien? No vas a volver a verlo nunca más.
Cuéntame primero qué pasó entre vosotros. Te lo voy a repetir, no vas a volver a verlo nunca más en la vida. Vale. Qué bonita velada. ¿Mamá? Espera. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo contaré. Vamos, siéntate. Tranquilo. Me da miedo descubrir más. No solo de Igar, sino de mi padre. No he terminado, Katia. ¡Katia! Arkady. Ahora no. Ya está hirviendo. Esto no creo que sea tan desesperado. Algunas personas son incapaces de ahorrar. Pero con esta fórmula, desde luego, así aprendes. Cada mes metes algo de dinero en tu cuenta. ¿Cuánto te prometieron por el piso? ¿El 60%? Entonces serían como unos 3 millones. Yo no podría ahorrar nunca tanto dinero. ¿Entonces? Nada. A este cuadro de aquí lo llamé El Vuelo. Lo pinté hace mucho tiempo cuando me dejó un hombre del que estaba muy enamorada, pero de esto hace mucho tiempo y de todo se sale. ¿Así encontró la paz en la pintura? No, más bien fue un paso hacia el éxito personal. El éxito empresarial no es suficiente, hay un mundo interior, los sentimientos. Por eso decidí exponer mis cuadros en público para la gente. Muchas gracias, un placer. De nada. Esta exposición es una sorpresa para muchos. ¿Quién habría pensado que la propietaria de un grupo financiero fuera una artista polifacética cuyo trabajo artístico está en un momento de... ¡Colia, graba eso! ¿Y este señor qué hace? ¡Nos están cargando los cuadros! ¡Quién es ese hombre! ¡Llamen a la policía! ¡Quién es ese tío! ¡Está desplazando todo! ¡Deténganlo! ¡Seguridad, loco! ¡Deténganlo! ¿Lo has grabado? ¿Qué puede decirnos de lo que acaba de pasar? ¿Estaba planeado? Sin comentarios. De Valentina Sisova, por favor. Hoy no ha sido un buen día. No estoy para ninguna cita. Llama a Dania. Es por un caso. Tienes 30 minutos.
¿Lo había visto antes? No, no tengo ni idea de quién puede ser. Bonita exposición, ¿champán? Yo sí que bebo. Yo no. ¿No te hará daño? Sisova está como loca. El trabajo de su vida. El trabajo de su vida. Es su divorcio. El único caso en el que la esposa se queda todo lo que tiene su marido rico. Estás trabajando, cuidado. Lo siento. ¿Podrían hacer un par de declaraciones para nuestro canal? No podemos. Y necesitamos el vídeo. ¿A cambio de qué? Vale, encantado. Venga. Aquí, por favor. ¿Dónde? ¿Qué puede decirnos de este acto vandálico que ha ocurrido hoy en esta exposición? Yo mismo le habría prendido fuego a todo. ¿Tiene alguna pista sobre el caso? Claro, ha sido un terrorista. ¿Qué va a hacer la policía para encontrar al delincuente de este acto vandálico? Para empezar, la policía se va a coger una buena borrachera. Por cierto, ¿cómo te llamas? Paren el espectáculo, deja de hacer el tonto. Se acabó, denme el vídeo de la exposición, queda confiscado. Escucha. ¿Me estás diciendo que crees que esto lo ha hecho a propósito? ¿Hacer el qué? Pues que Igar estuviera saliendo con Katia. Yo creo que ni siquiera lo sabía. Y después... Puedes gritarme todo lo que quieras, pero creo que los dos son sinceros, se quieren. Se querían. Por supuesto. No voy a dejar que se lleve a mi hija. Escucha, pero no todos tus enemigos son enemigos de Katia. Vamos a dejar ya esta discusión inútil. Esto no es una discusión familiar. Creo que eres tú el que no puede encontrar una solución civilizada para esto. Bien. Me voy al despacho. ¿Esa es tu solución? ¿Civilizada? Sí. Buenas noches. ¿No tenía frío sin pantalones? ¿Qué pasa con sus huellas? No están en la base. ¿Y con las cámaras de seguridad? Estoy en ello. Están recuperando los vídeos. Vale. ¿Sabía dónde estaban las cámaras? Hablaré con ellos. Yo llamaré a los patrocinadores. Igar, habla con Sisova. Podría tener alguna idea. Su dirección. Ya sabes que ella y yo no somos muy amigos. Lo sé, pero haz tu trabajo. Llega, comprueba los vídeos. Podría haber algo. Vale, lo haré. El portavoz de la policía dice que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero que se investigarán todas las posibilidades. También lamenta que se hayan destruido las pinturas. Te escucho, estás... Hola, superestrella. A nuestro amigo Ignatieff estuvo a punto de darle un infarto. Sí, ojalá lo hubiera visto. ¿Cómo lo sabes? Amigo mío, lo sé todo sobre ti. Por ejemplo, que Katia no es una buena pareja para nosotros. Olvídala y no fantasees, ¿vale? ¿Nosotros? Pues claro. Soy tu ángel de la guarda. O un ángel malvado. Todavía no lo sé. ¿Y después qué? ¿Tienes mucha curiosidad? El siguiente capítulo de nuestro cuento de hadas te traerá felicidad. ¿Qué de estupideces dices? Todo a su debido tiempo. Ya verás.
Valentina Vladimirovna. Llámame Valentina. Valentina. ¿Quién crees que podría querer destruir tus cuadros? Tengo muchos enemigos. La envidia es de los peores pecados. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aún así, ¿quién querría humillarte en presencia de tus invitados, de la prensa? Mi marido. Conozco a Innocenti y esto se queda algo pequeño, incluso para él. No tengo más sospechosos. Innocenti no consigue aceptar mi éxito porque empecé a pintar justo después de su traición y del divorcio. ¿Qué significa este cuadro? Pues lo que se ve. Hay una niña y hay pájaros. Veo el cuadro, pero no sé qué significa. Ese cuadro se llama El vuelo. Lo pinté cuando un hombre del que estaba profundamente enamorada me abandonó. La verdad es que el proceso de creación no me interesa. Me llama más el significado de los pájaros y de la niña. Tú lo has pintado, deberías saberlo. La niña. Soy yo. Los pájaros son mis problemas. Son muchos, como verás. Ya. Y después de este desagradable incidente, tengo otro problema. Y es muy serio el tema. Espero que lo entiendas. ¿Entonces deberías añadir otro pájaro más aquí? No. Entonces tú tienes que solucionar el problema. En vez de venir a preguntar sin hacer nada. No te preocupes. Se solucionará todo. Eso espero. Si no, tú tendrás un pájaro. Vale. Adelante. ¿Me habéis llamado? Gracias por venir. Buenas tardes. Teniente Averianov, este es el exmarido de Sisova. El oligarca. El antiguo oligarca. Siéntate. De acuerdo. Innocenti Semenovich, ¿qué hizo anoche? Cuéntanos. Estuve pescando. Tengo varios testigos. Hoy también estaré por allí. Qué curioso. Un antiguo oligarca que ahora pesca. Una estampa bonita, ¿no? Ya. ¿Ha hablado de mí, Valentina? ¿De qué hablas? Deja de andarte con rodeos, anda. Lo he visto en la tele. Sé lo que está pasando. Y he venido de inmediato para ahorraros tiempo. Yo podría tener un motivo. Un divorcio escandaloso, todo el mundo lo sabe. Pero no soy una persona vengativa. Me alegro por ella. ¿Por qué no fue ni siquiera un rato a apoyarla? Valentina no aguanta que esté cerca de ella. ¿Quién podría querer hacerle daño? No tengo ni idea. Hace tiempo que no nos vemos. Podría tener enemigos. ¿Se alegró un poco cuando se enteró de lo que le había pasado a los cuadros? Para nada. A mí me duele. Acaba de empezar a expresarse y ha ocurrido esto. ¿Antes no se expresaba? Claro. Por supuesto que lo hacía. Se graduó en la Escuela de Bellas Artes e intentó pintar. Pero después empezaba a gritar, no soy nada, y destrozaba todos sus trabajos. Pero ahora, sus cuadros son bastante buenos. ¿Quién podría hablarnos más sobre sus estudios? ¿Podría ser esto un eco del pasado? Podría ser. Intentad encontrar a su antigua profesora. Se llama Lyubov Efimovna. Sí. Gracias. De nada. Señor Semenovich, siéntese. Y escriba todo lo que he dicho, si hace el favor. Y también denos los números de teléfono de la gente que puede corroborar su coartada. Si es necesario. Lo es. Lo es. Una última pregunta. ¿Cómo permitió que su mujer se quedara con toda su riqueza? Y no me venga con eso de que el dinero no puede
comprar la felicidad? El dinero da la felicidad, desde luego. Pero pelear por el dinero es agotador. Pescar es mejor, créame. Estoy interesado en los trabajos de Sisova. Oh, por favor, no dé publicidad a un artista inepta. Qué dura. Sin paños calientes. No logro entender cómo ha causado tanto furor. Todo el mundo está Sisova esto, Sisova lo otro, Sisova, Sisova. Es extraño. Parece que había algunos trabajos buenos expuestos. Puede ser. Yo solo los vi por televisión. No tuvieron la decencia de invitarme. ¿No era usted su profesora favorita? Lo soy. Profesora favorita. Siempre le he dicho con sinceridad que hay un límite en lo que uno puede hacer. Es mejor esforzarse y no tener talento que tener talento y ser un vago. Tengo curiosidad. ¿Dónde podría encontrar los trabajos que hizo aquí? Usted no es el primero. ¿Cómo? Hace año y medio vinieron algunas personas a preguntar por los trabajos que hizo aquí Sisova. ¿Dónde están guardados ahora? Estaban en la escuela, pero se los llevaron todos. Se vendieron. ¿Puede ser que fuera un hombre de entre 35 y 40 años? No, fueron varias personas. Pero nadie pudo explicar tanto interés por sus cuadros. Todos nos quedamos estupefactos con este hecho. Vale, última pregunta. Cuando estudiaba, ¿hubo alguien que envidiara o admirara a Sisova? ¿Lo sabe? No lo dice en serio. Nadie admiraría o envidiaría a Sisova por lo que hizo. Sus trabajos eran mediocres. Era ella la que realmente envidiaba a todo el mundo. ¿Alguien en concreto? Aquellos que pintaban mejor que ella. Que eran casi todos sus compañeros. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, ya está todo. Gracias. No hay de qué. Disculpe. Estos estropeados y estos no. ¿Indica algo? Pues no sé si esto indica algo o no indica algo. Sí, es raro. No es una cuestión de envidia. Su marido no está dolido, pero están comprando sus pinturas antiguas y alguien está cargándose las nuevas. ¿Podría ser la misma persona? ¿Un admirador secreto que la odia? Como tú y yo, pero al revés. Tu teléfono. Dame un minuto. No, que yo me encargo de todo. Adelante. Stas me ha llamado. ¿Para qué? Da igual lo que haya dicho. Creo que lo he subestimado. ¿Cómo? ¿Qué pasa si está jugando conmigo? ¿Estoy en libertad? El abogado murió en la explosión y resulta que salgo con la hija de Ignatieff. ¿En serio? ¿Y crees que Stas ha organizado todo esto? No lo sé. ¿Y qué más ha organizado? ¿Cenas? ¿Citas? ¿Sexo? Pues puede que esté un poco paranoico. Igar, no dejes que te intimide. Es listo, pero no es omnipotente. ¿Queda claro? Sí. Sí, acaba de decírmelo. Bien, entiendo. Lo intentaré.
¿Estás bien? Vika. Yo... Me alegro por ti. ¿Algo? A trabajar. No tienes que mentir para pagar el préstamo. He pedido dos préstamos, porque en esta casa siempre desaparece el dinero. Porque tú me dijiste que me devolverías ese dinero. Póngame con el departamento de créditos. Un minuto. Buenas tardes, me llamo Vadim. ¿Cómo puedo dirigirme a usted? Vadim. Lo siento, no he escuchado su nombre. Sí, me llamo Victoria Radionova. Pasé antes por la sucursal para informarme sobre las condiciones de una hipoteca. ¿Necesita más detalles? No, me he decidido y estoy de acuerdo con las condiciones. ¿Qué tengo que hacer? Es muy extraño. Sisova no tenía nada de talento. Eso no es un crimen. No. Pero ahora está despegando. ¿Podría ser que alguno de sus compañeros estuviera celoso? Vamos a pedir el listado de estudiantes en la Escuela de Bellas Artes. ¿Estás seguro de lo que dicen los vigilantes? He interrogado a los cuatro. Dania, había cinco. He revisado el vídeo de la exposición. Plano a plano. Había cinco. Señor Georgievich, soy el teniente Korolev. Sí, el de antes. ¿De verdad ha pensado que era una buena idea ocultarnos al quinto vigilante? ¿Y quién podría saberlo? Lo apunto. Gracias. Un vigilante desapareció justo después del evento. Konstantin Artiomov. ¿Dirección? No lo han localizado todavía. Creen que es de un pueblo llamado Simonovo. ¿Capitana? Id allí, los tres. No sabemos quién es. Podría estar armado. Dámelo. Tranquilo, se lo daré a los abogados. No te pongas a llorar. Hay muchas mujeres. Encontraremos otra. No necesito a otra. Quiero a Nina. ¿En serio? Sí. Dania, ven con nosotros. Da igual. Si te quedas atascado, yo no te voy a remolcar. ¿Qué? ¿Dónde puede ser? Mirad, ahí hay luz. Vamos. ¿Puedo esperar en el coche? Vamos. ¡Qué majo! Hola. ¿El coche es de ustedes? Es suyo. ¿Delincuentes? No. Policías. Señor, baje el arma. De acuerdo.
¡Entren! ¡Adelante! Vale, entendido. ¿Qué se celebra? Un funeral. ¿De quién? De una buena persona. ¿Qué buscan aquí? Estamos buscando a Konstantin Artyomov. ¿Qué ha hecho? No estamos seguros. Venimos a preguntar. ¿Quieren acompañarme? Estamos trabajando. Yo conduzco. ¿Por quién bebemos? Aliona Seglova. Desgraciadamente se suicidó hace un año. ¿Por qué? Pon una más. Oye, ¿qué? Iba a echarlos ya. Tienen que saberlo. ¿Saber qué? Aliona Seglova. Tiene un hermano, Andrei. Él me lo contó todo. Aliona era pintora. Se graduó en Bellas Artes, en la escuela. Pero no encontró trabajo. No, se quedó aquí y pintó. Venga, vamos. Beban con nosotros. Después vino una mujer a comprarle sus cuadros. Aliona se negó. Dijo que no se los vendía. Después robaron en la casa y los cuadros desaparecieron. Una semana después, Aliona había muerto. Ah, ¿quién se llevó los cuadros? ¿No lo adivinan? Vale. Entonces, ¿qué hacemos? La dirección. Señor Seglov, policía. ¿Sí? Tenemos que hablar con usted. Adelante. Aquí está la pintura. Ni siquiera lo voy a intentar negar. Pobre Aliona. ¿Y eso? ¿Estaba en la misma clase que Sisova? ¿Puede demostrar que Sisova robó los cuadros de su hermana? ¿Se cree que habría aparecido desnudo en aquella exposición si pudiera demostrar que fue ella? No tiene sentido. Le di una oportunidad a Sisova, ¿sabe? Pero cuando vi los anuncios de la exposición, no pude soportarlo y tuve que hacerlo. ¿Y por qué esa forma de venganza tan extraña? Para destruir los cuadros de mi hermana. Tienen un seguro. Se los pagarán bien. Pero no puede pintar más. No es capaz. Señor, tenemos que multarle por alteración del orden público. De acuerdo. Joder, no es justo. Ya lo creo. Tengo una idea. Disculpa las pintas que llevo. Estoy trabajando en un nuevo cuadro. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Habéis pillado a ese loco? Tenía razón, era uno de los hombres de Innocenti. Todavía no tenemos nada. La investigación sigue su proceso, pero seguro que no ha sido él. ¿Seguro?
Totalmente. ¿Puedo estar tranquila y en paz con lo que me estás diciendo? Te lo garantizo. Entonces, ¿de qué me querías hablar? Me gustaría que me hicieras un retrato. Mis cuadros cuestan muchísimo dinero. ¿Crees que puedes pagarlo? Puedo. De acuerdo. Trato hecho. Esta noche a las 7. Te veo esta noche. Diga. Ven ahora mismo a mi oficina. ¿Para qué? Estoy ocupado. Ya. ¿Es que no tienes un hueco para hablar de mi hija? Vale, voy. ¿Pasa algo con Katia? Sí. Que sale contigo. ¿Y ya está? No. Esta es mi oferta para tus tontas demandas. Bueno. Parece que al final no son tan tontas. Bueno, estamos dispuestos a hacer algunas concesiones para tranquilizar las demandas de tus accionistas minoritarios. ¿Y con esto pretendes que retiremos nuestras demandas? ¿Así de fácil? Y hay una condición más. ¿Katia? No. Eres idiota, Digger. No voy a volver a repetirte la oferta. La próxima vez no será así. ¿Me estás ofreciendo un trato? ¿Comerciando con tu hija? No, no puedo. Lo siento, señora Sergeyevna, está ocupado. Me da igual. Ha pedido que hagamos esperar a todo el mundo. Es una reunión muy importante. Esperaré. Lo mío también es muy importante. Mi hija no ve que la estás usando. Pero yo me doy cuenta de todo. ¿Estás contento por haberme pillado? Pues enhorabuena. Me has pillado. No la estoy usando. ¿Y qué haces con ella? Pues yo... ¿Yo qué? Vamos, dime. No lo olvides. Todavía no te he tocado ni un pelo. Pero ya no tengo nada que perder. ¿Está claro? ¿Me amenazas? Vera, no te metas en esto. Hola, Igar. Buenas tardes. Tenemos que hablar de nuestra hija. Ya te lo he dicho. Lo solucionaré. Esto no quedará así. Esta noche en casa vamos a hablar. Los tres juntos, tú, yo y Katia. ¿Para? Para que solucionemos esto de una vez, todos juntos. ¿Me estás culpando solo a mí? No es de tu propiedad. No tienes derecho a controlar su vida. Decidirá ella misma. Es una estupidez que la pongas en tu contra. Ya veo lo que quieres. ¿Eso es todo? Sí. Quiero a Katia. Hola, ¿señora Radionova? Sí. Soy del banco. Me ha llamado. Pase, por favor. ¿Qué?
dejar que me dejen en mi casa. No más del 60% del valor tasado. Vale, ¿cuánto tiempo tardará en estar todo firmado? Lleva su tiempo. ¿Se puede acelerar? Necesito conseguir ese dinero lo antes posible. Si es muy urgente, podemos tasarla y preparar los documentos lo más rápido posible. Hágalo. Pero tengo que advertirle, si se hace más rápido, el tipo de interés será mayor, o sea que conllevará más gastos. Prepare el contrato. Para, no he terminado, sigo trabajando. Señor Moisey, entre. Bonitos ojos de cachorro. Disculpen. ¿Quiénes son, eh? ¿Qué están haciendo? Policía. Es un experimento para la investigación. Te presento al señor Moisey Sherman. Toda una autoridad en cuadros y demás. Vamos a ver la mano experta del pintor. Estamos viendo dos cuadros. Los he analizado y supuestamente se deduce que los pintó la misma persona. Aquí se pueden ver unas líneas, rectas características, gruesas al principio y delgadas al final. El motivo reiterativo del pájaro y sus variantes. Una forma personal de retocar. Pasemos a esta denominada obra. Vemos intentos de copiar el estilo que acabo de describir. Lo ha hecho bastante bien, señora Sisova. Compraste los cuadros que pintaste en la escuela mediante testaferros. Pero te dejaste las pinturas de la fallecida Aliona Seglova. ¿Sabes que se suicidó por culpa de lo que hiciste? El señor Sherman analizará los cuadros y sacará sus conclusiones. Tendrás que pagar una indemnización al hermano de Aliona. Cojan las pinturas y lárguense de aquí. Yo no voy a pagar a nadie. Pues desgraciadamente se equivoca. Artículo 146 del Código Penal ruso. Derechos de autor y derechos afines. Hasta un año de trabajo comunitario, 6 meses en la cárcel y una multa de 1 millón. Muchas gracias. Me aburren. Se aburre, entiendo. Se conseguirá defender. Sacará algún beneficio, ¿no? Pero mi amigo y yo le garantizamos mínimo 6 meses de estrés. Mínimo. Humillación pública y no poder dormir. Pasen. Vamos. Valentina, tenemos varias preguntas. Sí, teniente coronel. ¿Qué haces aquí? Venía a ver si todo iba bien. ¿Estás espiándome? El pijo cree que estás en peligro y me ha pedido que te siga cuando pueda. ¿No podías inventarte una excusa mejor? Lika. Dania, no me sigas espiando. Vete.
No me pites, no soy tu novia. Antes dijo que tenía información nueva sobre Stas. ¿Te acuerdas de que Stas estaba enganchado a la heroína? Y no solo a eso. Exacto. Parece ser que no ha dejado sus hábitos después de su muerte. Hemos encontrado a su camello. Siempre le ha suministrado el mismo. No me fijo en esas cosas. Los drogadictos nunca cambian a sus camellos. Vamos a hacerle una visita a esta dirección que me han enviado al móvil. ¿Con cámara? ¡Para de una vez esa música de mierda! ¿Me oyes? ¡Quiero descansar! Buenas noches. ¿Qué está pasando? La escoria de mi vecino. Ese es el problema. Todo el día escuchando esta música de mierda. ¡Abre la puerta! ¡Espere! ¡Que abras la puerta! ¡Te doy! Déjeme. Tranquilo. Cerebro atrofiado. ¡No toque nada! ¡Qué generación esta! ¡Qué actitud! Lo único que saben hacer es escuchar esta música de mierda. ¡Madre mía! ¡Así nos va! Demasiado tarde. No, no llegamos tarde. Stas va por delante. Suspicious, so addicted and ambitious, yeah.